got someplace that I can take you? Can you get me some more tobacco? ¿Qué tal, seguidores del gaming? Bienvenidos. Arthur Morgan, el primero fue Arthur Morgan, está al pendiente. Brian Arrow, saludos amigo. Y Gustavo Genial, saludos amigo. Qué chistoso nombre, ¿no? Gustavo Genial, se echa porras del solo. ¿Qué tal si no es genial? Ángel Holmes, saludos amigo. ¿Quién más? Ángel Skywalker, Luis Gerardo, bienvenidos. Pues vamos a hacer la última misión de los pistoleros que ya habíamos hecho pues anteriormente. Vaya, para terminar lo de los pistoleros. Y pues a ver qué más hacemos. Todavía por ahí nos queda una misión en Saint Denis. Es en la noche, entonces para ir hasta allá. Me parece que la misión de los pistoleros, así es, está en Annesburg. ¿Pero cómo se llama este lugar? Es lo puesto comercial de Annesburg, ¿no? El MAI. ¿Qué dice el MAI? Noche, Alberto, ¿no ves que hay partido México-Paraguay? ¿Hay partido? No sé, seguidor, yo no veo fútbol. Pero creo que debería tenerlo en cuenta. Llévame a Annesburg. Espero que esté listo para un viaje largo, dijo. No se ve, dice Pablo Salgado. Sí se ve, cómo no. Ana Blondet, ¿a poco no me extrañaste, perro? Dice Ana Blondet. Sí, la otra vez te mencionó a alguien. No sé qué dijeron de ti, pero algo bueno. Loco Guardián, 3-0 México. O sea, 0 México o 3 a favor de México. Y Annesburg, dice Manuel Alcala. No seas grosero, mijo. Albertano Soto, hola amigo. Bienvenidos. Oye, droga, ¿quieres morro? Dice Arthur Morgan. No seas drogo, Arthur. Mariana, Misel anda con mucho lag, por eso me tardé. Miren, Mariana siempre se queja de que transmitimos Red Dead, pero nada más están los directos de Red Dead. Hola Mariana, bienvenida. Nico, cállese Albertano, dice. ¿Por qué calles Albertano, amigo? México va ganando, dice el Mai. Perfecto. Pues no lo vean, vean mi directo mejor. Caramelo Espinosa, saludos. No está. ¿Esto es Windy? ¿Qué le pasó a su color? Ahora, antes de que. Vamos a esperar a que llegue más gente. Vamos a hacerle caso a este hombre de acá. Me parece que es un alguien que está en contra de las mujeres, ¿no? A ver, déjenme ver. Joel Córdoba, hola amigo. ¿Qué quiere este perro? Bueno, lo vi, pero no entendí mucho. Dice. Ah, es que nos dio un libro con Arthur Morgan, fíjense. ¿Did you like the bit about the baboons causing the downfall of ancient Rome? Yeah. Ni lo leyó el John Marstoncito. Quite true. I'm thinking of another volume. Adam Guión, amigo. Pero me dan. Scientific knowledge. Yes, I know it needs a new title, but. Es que como tú eres de Texas, tú no tienes que leer los subtítulos. Lo que sí noto es que luego dicen cosas raras en los subtítulos, ¿eh? Las mascotas homosexuales. Red Dead Redemption 2, saludos desde Houston, Texas. Agrégame en Play 4. Frenchy Chican 13. Frenchy Can. Fíjate que sí, de hecho voy a hacer una lista como de los que debo agregar. Déjate a punto acá. Déjate a punto en mi lista de invisible. Ah, no es cierto, amigo. No es cierto, sí te estoy apuntando, ¿eh? Sí lo estoy apuntando. Ya lo apunté, perfecto, amigo. Gracias, Adam. O seguidores que me agreguen, dice Adam Guía. Agréguenlo, amigos. Es de Houston, Texas, les puedo ayudar con cosas de Texas. Oiga, señor, ya ni le estoy haciendo caso, espérenme. Marco D, saludos perro, es mi cumpleaños. Marco, saludos amigo, muchas felicidades. Sale perro, sí. Te me cuidas, le voy a decir. Marco D, pues hay muchos seguidores marcianos, ¿no? Todos son de marzo. Muy bien amigos, Lidia también es marciana, ¿eh? A ver, pues vamos, ya somos 427. Muchas gracias amigos por los donativos. Daniel Macabielo, hola amigo. Bienvenidos Daniel. Daniel ya es un seguidor ya... De tiempo del canal, muy muy fiel, Daniel. Seguidores fieles aquí en Yeshua Games, amigos. Cristian Manuel, saludos, amigo. ¿Es aquí? Ni siquiera sabía que se podía entrar aquí. Iván González, saludos, amigo. A ver, vamos a hablar con este. Anhelo Prior, regala Battlefront 2 de Pandemic y Republic Commando. Regalaron Battlefront 2 de Pandemic y Republic Commando en Xbox. Sí, amigo, y uno aquí todo triste en PlayStation.
Ahora sí vamos con la misión. Luis Fernando de Jesús Paul, gracias amigo. Bienvenido. Usted es el oficial Marshall. Oí que ustedes saben dónde encontrarlo. El señor oficial estuvo aquí la semana pasada. Creo que iba a Beaver Hollow. Está buscando unos forajidos. ¿Y va a volver? Claro, cuando atrape a los hombres que busca. ¿Cuánto tiempo lleva afuera? ¿Un par de días? Posiblemente muerto a manos de un grupo de forajidos violentos. Carlos 2044, saludos amigo. Quizás me nombren oficial y ser un héroe yendo de caballo por pueblo, señor. Piénselo. No manchen, o sea, anda cazando allá el perro este a forajidos. Vamos a buscarlo. Carlos 2044 sería lo real, ¿verdad? Saludos amigo Carlos, bienvenido. El Brian y el Kevin, dice Jorgen Hernández. Lucas Weber, hola amigo. Ese es mi primo, Lucas Weber, yo creo. Daniel Macabelo, ¿cómo estás, Yeshua? ¿Todo bien? Sí, amigo. A ver, qué chido que uses los ¿cómo son? ¿Los stickers? No son stickers, los emoticones del canal. Está perrón ese, ¿no? El del zorro. Directo de Battlefront, dice José Arturo. No, manches, ahorita estuve jugando Battlefront. De hecho, quité Battlefront y puse Red Dead y me puse a transmitir. O sea, no he parado. Aquí el Yeshua todo ya... todo muerto ya aquí en el sillón. Pero... pero jugué la partida del modo capital y no manchen, duró como 2 horas. O sea, maté 130 y tantos. El que hizo más puntos hizo 137,000 puntos. Está bueno el modo, me ha gustado. Juega Hollow Knight, dice Pato. Me lo han recomendado bastante, ¿eh? Pero ya viene el Crash, amigos. Y el The Last of Us que nos regaló Eric Tano también lo vamos a jugar, amigos. Nada más que acabemos el Bully. El Red Dead, pues lo sigo jugando porque todavía hay mucho que hacer, ¿eh? O sea, el Red Dead es un juego súper gigantesco, amigos. Juega Dark Souls, dice Mariana. Mariana se la pasa pidiendo Dark Souls, pero... pues yo creo que estaría bueno, ¿no? Para que me vean sufrir bastante. Nico, todavía no probé el modo. No manches, Nico, si es... miren, ya me estoy estrellando por leer a Nico. Es el mejor modo que han puesto, en mi opinión. Además del de los Ewoks. El de los Ewoks también me gustó mucho. Yamil Rowdy, ¿para cuándo Silent Hill? No, eso sí no. Cristian Manuel López, no me saludaste, mi cumple era el 5 de febrero, lo siento amigo. Saludos bien atrasados por más de un mes. ¿Qué le pasó a Windy? Dice David, no sé, como que se ve más blanca, ¿no? Windy era más morena, ¿qué le pasó? Pero sí se ve rara, ¿no? Si es Windy, a ver, déjenme checar, dejen que no me lo hayan cambiado, ¿va? Es otro caballo, ¿no? Sí es Windy Gear, miren. La mujer está cochina, a ver, no la puedo limpiar. Dije, le doy de comer, pues también no come, seguidores. ¿Cómo no estar fea? Mi cumple es el 20 de noviembre, felicítame, dice Jesse Salt. 20 de noviembre es... ¿qué? El día de la... ¿qué es el 20 de noviembre? ¿De la revolución? ¿Sí, no? Disculpen si está mal el dato, ya hice el ridículo, seguidores. Ahora déjenle cepillo, voy a cepillarme a Windy. Frótale la retaguardia, dice Rociel. Yeres Unito, bienvenido. Bienvenido, Yeres Unito. El mío es el 11 de noviembre, dice Jorge Hernández. 11 de noviembre. Ese día no hay festividad, ¿va? Víctor Rosales está en modo rey, o sea, mugrosa. Está limpia, pero se ve rara, se ve como muy blanca. No tiene color. Daniel Brocas, limpia la que está toda marrana, dice. ¡Chin! Sarol. Luego me gusta que los mate así porque si los recoges están en perfecto estado. Urraca azul, a fuerzas. Métete el pájaro, Marston, a la bolsa. Miren, ni siquiera lo tenía en el compendio. Y eres un hito, eres un amor, dice. Lidia, saludos, Lidia. Yo sí mando saludos, Lidia. No, ya está, te felicité. Tu cumpleaños bien atrasado, pero te felicité, Lidia. Captura a Sam Grant con vida. No manchen. Con la nazi. ¿Quién me está hablando? Ah, está acá. No, bache, ¿cómo me vio? Está de espaldas el perro, ¿cómo me vio? Nadie donó, es que por ahí vio algo raro. No, ¿verdad? Nadie donó, perfecto, déjenme, concentro. ¿Cómo me vio? O sea, tiene bien... bien poderoso el oído. A ver, vamos a darles a todos de un jalón. Nada más veo estos.
Lo tienen atrapado al comisario. Qué rápido acabó con ellos. Supongo que ustedes creen la... Comisario estatal, Slim Grant. Fíjense, se convirtió en un comisario después de sus días de ¿cómo se llama? De forajido. No me vaya a dar un beso nomás, ¿eh? Estamos muy cerca. ¿Cuándo verás Endgame? Dice Christian. Posiblemente veré Endgame el día de la... del estreno. ¿Cuándo se estrena? Es el mes que entra ya, ¿verdad? Híjole. No lo sé, amigos. Leonardo Ruda, mugre YouTube no avisó. Ah, no, RedTube, dice mugre RedTube no avisó. Digo YouTube. ¿Sí viste el rey del árbol donde está el profesor? ¿Qué? ¿Sí viste al rey del árbol del donde...? Ah, sí, el rey del árbol, sí. De hecho, es de mis videos más vistos, el del mejor misterio de Red Dead Redemption. Y ahí viene el del... el del árbol, amigo. Muchas gracias, amigo. Leonardo Ruda. ¿Qué demonios está pasando? Dice el comisario. A ver, ¿a dónde hay que ir? No me marca el GPS del caballo. Jeremy, saludos, amigo. Ranick Rich. Sí, saludo, Lidia. Jorgen Hernández, hola, amigo. Y Lenny. ¿Qué diablos pretende, hijo? Lo llevaré a ver un antiguo amigo suyo. Será una especie de reencuentro. ¿Podrá dejar de hacerse el misterioso? Solo hago mi trabajo. Quiero verlo y voy a llevarlo con él. Quiere verlo y voy a llevarlo con él. Con el que nos encontramos con el señor este en el ferry, ¿se acuerdan? Espero que usted sí. ¿Y los billetes? Dice Lidia. Ricardo Rodríguez. No voy a leer eso. Maxu, saludos, amigo. ¿Es por aquí abajo o por arriba? Aquí estamos. Pronto pasará todo, comisario Grant. Ah, está el de los foto, el del fotógrafo, a ver. Jorge Hernández, hola, amigo. Jorge Hernández, saluda a Jorgen Hernández. Ya están saludando entre ellos. Gerard Loro, amigo, un fan más, saludos. Vamos a dárselo a este perro, a ver, señor, ya le traje a su señor que buscaba. Así que lo encontró. ¿Cómo lo ve? Su muchacho, lo va a decir. You kill his cousin back in 82? Whose cousin? My cousin. I never shot no one didn't deserve it. You shot Jed Calloway. Usted le disparó a Jed Calloway y usted también le dije que le disparara. Lo habría hecho, se hubiera aparecido. Yo ahí estaba. Oh, oh, van a pelear, van a pelear. Pelea de viejos. Hace 20 años. Fight me. You're an old man. Come on, fight me. ¿Que a quién le van seguidores? Y no, por... eso estuvo muy, muy mal. Qué poca, qué traidor. Le disparó por la espalda. Le disparé en la puta espalda, dice. ¿Qué más da? Dice el Martin. Debería disparar hace 20 años, ahora está muerto. Usted es una escoria. Voy a pelear contra este perro. Ay, no. Quita eso, es muy sad, dice. Bueno, excelente. Es el primer duelo que gano a la primera, seguidores. Pues sí, mierda, dice. Shit indeed. Shit indeed, comenten todos, amigos. Pellízcalo por la ganda. Ya, déjalo. Estoy contento, dice. Soy libre. Por fin puedo volver a escribir novelas del oeste. En lugar de estar en una. Es bastante salvaje. ¿Y eso que conozco gente muy rara? Era muy complicado. Lamento haberle disparado. No, y no le disparó usted. Fue él. En la espalda, después de que... herida de muerte a Slim Grant. Fue justo. Ya se inventaron de todos esos perros. El último de los pistoleros. Más o menos, creo. ¿Quedan más? Siempre hay gente allá afuera que te dispara por la espalda.
¿A dónde envió el dinero? Mándeselo a Jim Milton. Y no, ese no es mi nombre real. Se pone sexual, termina mal, dice Jorge Hernández. Ni siquiera te llamas Hernández, es Hernández. O sea, está bien tu apellido. Bon Jovi, saludos. Juan Aranda, mata al gordo. No, el gordo no tiene nada que ver, amigos. A ver, los voy a saquear. Ah, el revólver, a ver. ¿Dónde está el revólver? Revólver de Callaway. ¿Sí está perrón este revólver o qué? Vamos a saquearlo, amigos. La pistola, dice Jutz Shadow. Ya me la sé, amigos, ya no voy a volver a dejar nada. Recoge la pistola, dice Gerardo Martínez. Ya me conocen, ¿verdad? Ya, ya saben que la iba a dejar. Y que el sombrero no es... El sombrero no es especial, a ver, tengo calor con este sombrero. Fuerzas, miren nomás qué elegancia. A ver, el sombrero de este señor. Aviéntalo al río, dice Luis. Perfecto, a ver, me parece una excelente idea hacer eso. Está más perrón este, ¿no? Diego Jesús Castillo, saludos, amigo. Ah, mira, este me gusta más para mi estilo. Perfecto. A ver, Callaway, se va a ir Callaway. Yeah, boy, saludos, amigo. Pues así terminarían las misiones de los pistoleros, amigos. Estuvo buena realmente. Nos lo pudiéramos haber echado en un directo, pero prefería hacer tontería. A ver, seguidores, ahí va. A ver, funeral a Callaway. Adiós, perro. Se fue en el río. Ahí va, amigos. Todos pongan su F por Callaway. Al estilo Neutron, dice Sinfrit. Ya acabó el directo, dice Alejandro. No, amigo, todavía vamos a hacer otra cosa. Nos queda otra misión por ahí. Y ahora tiramos. ¿Quién es este? Slim Grant. F, amigos, todos pongan su F. Slim Grant también ya se va, a ver. Despidamos Slim Grant con una F. Se ve bien perrón, dice el loco Alan. Kelonia, dice Gerard Loro. Vamos a ver que griten Kelonia. A ver, que se rife un los dioses del Olimpo. Me han abandonado, así como el Kratos, ¿no? Y se avienta. Ahí va, amigos, ahí va. Kelonia, dice Mauricio. ¡Fum! ¡Adiós, perro! Se fueron, amigos. Creo que los cadáveres se están atorando ahí. No estoy muy seguro. ¿Hasta dónde se lo llevará? O sea, ¿hasta dónde se llevará el agua, amigos? ¿Lo seguimos? Tefo el crack, saludos, amigo. De hecho, creo que el cadáver sí se atoró, ¿eh? Oh, vaya, esto no salió como yo esperaba. Está atorado. Miren, me va a quedar como amigos, amigos. Arrójate, dice el duende. Va, a ver, me voy a lanzar para darle gusto al público. De hecho, algo curioso es que aquí atrás hay como una... Un pasadizo, ¿no? ¿Sí sobreviviré si me tiro? A ver, yo creo que sí. Al cadáver no le fue tan mal. Tírate a nadar. ¡Ay, no! Ya me acordé que no nada John Marston. Estuve a punto de regarla a lo grande, seguidores. No. Que dijeron, ya troleamos al Yeshua. Pues no, sí me acordé. Sí me acordé de ese pequeño defecto de John Marston. Esta pistola, esta es mía, ¿no? Sí, esta no. Que dijeron, ya se va a aventar el Yeshua todo imbécil. No, pues no, amigos, ahora no le salió. Ahora no, seguidores. Tal vez hubiera aguantado la caída, pero ¿qué tal nadar? Casi se cae, dice H. Ricardo. No es cierto, todo estaba calculado. Déjenme meto a bañar, aunque sea aquí el río. Miren, aquí están los dos muertos. Es que me quiero bañar porque está todo lleno de sangre el Marston. Ya ni modo hay que se quede, ¿no? Avienta el caballo, dice Jesús Ramírez. Pues al menos es sin nada. Pues bueno, vamos a hacer la otra misión. Ahora solo... Casi, dice Mil Orozco. Ahora solo faltaría... Pues que sea de noche para poder hacer la misión de Saint Denis. Pues vamos caminando para Saint Denis. Yo creo que si nos agarra la noche. Easy there, dice Bon Jovi. Betis Reos, están juntos, qué geis. Así es, le voy a poner como Homero cuando desmaya a los guardaespaldas, ¿no? Que les ponen las manos en las pompas. Así lo voy a poner. Ya saben que es lo peor, que el señor gordito dijo que era la historia. O sea, él dijo claramente que cuando encontraron los cadáveres, pues iban a pensar que se mataron entre ellos. Ahora creo que ya no. Ahora es más que evidente que alguien los arrojó al río. ¡Oh, un puma! ¡Córrele, córrele, que nos persigue el puma! Está.
Mariana, solo saluda a Sid, dice Mariana. Saludos, Jedi, perdón, Jedi. Por ahí anda Jedi. Secreto en la montaña, dice, bueno, excelente. Miren, nos está correteando otro puma. Pues, ¿cuántos animales hay en esta zona? Un Antonio, saludos, amigo. Si nos da la noche, ¿no? Si nos da la noche de aquí en lo que llegamos a San Denis. No te caigas, dice Iván. No, es que si los voy leyendo me caigo, amigos. Oscar León, saludos. Aarón Tamayo, ¿conoces al sujeto? ¿Tú eres el sujeto? Ned Mar, solo amigo. Oigan, estuve viendo que ellos, por ejemplo, otra vez me salieron esas noticias de Google. A este zorrillo que... Ah, tiene nada más una estrella de piel. Quiero un zorrillo de 3 estrellas. Bueno, un zorro, perdón, un zorrillo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, ¿se acuerdan que hay noticias así como en... que te salen como en tendencias, ¿no? En Google. No sé si se acuerden de eso. Bueno, supongo que sí, porque en su celular lo han tenido ahí spameado todo el tiempo. Mira, aquí hay una entrada a la mina. Ah, bueno, el punto es que me salió una nota de que a lo mejor el tercer meteorito del Red Dead pues no existe, ¿no? O sea, que lo vayan a meter en una actualización. Y es que en el inventario te aparece 2 de 3. Por ejemplo, yo tengo los 2, que ya les mostré en videos de dónde se consiguen. De hecho, creo que uno de esos meteoritos fue de lo primero que encontré en el juego. Entonces, ese lo subí también luego, creo. Y el otro, pues, lo subí hace como 2 meses, los 2 meteoritos. Pero falta uno, ¿quién sabe dónde está? O sea, nadie sabe, nadie lo tiene. Kurotsuki Yatogami, saludos. ¿Por qué no saltaste? Dice Kurotsuki. Porque si salto, John Marston puede que caiga vivo, pero John Marston no sabe nadar. Gracias, amigos, gracias por avisarme, gracias a todos por avisarme. Donación, dice Arestyles. ¿Ustedes creen que existe? ¿Ustedes creen que existe ese meteorito? Yo lo que sospecho es que sí existe, pero tienes que hacer algo para que caiga. O sea, como una serie de eventos. Entonces sí está medio pesado, ¿no? Se ubica en la nieve, dice Eduardo R. ¿Sí es en serio? Yo no creo. Es que mira, la zona donde caen los meteoritos, hay un momento en la noche. De hecho, también lo subí, lo de la lluvia de estrellas. Donde se ve la lluvia así en el cielo de los meteoritos. Entonces nada más se ve desde ese punto del mapa. Por lo que es muy probable que pues ahí sea donde caen la mayor actividad de meteoritos, ¿no? Solo ahí, o sea, no en todo el mapa. Entonces yo sospecho que está en esa zona en algún punto, ¿no? Arthur tiene el final alternativo, yo lo digo porque sale en Facebook, dice John Marston. ¿Por qué sale en qué? ¿Quién sale en Facebook? ¿Qué hora son? A ver, déjame ver qué hora son. Ya se trabó, amigos. Ahí son las 7, vamos bien, vamos bien. Nemesis Cooper, saludos. Arturito Morgan, ahí está la contraparte. No se te olvide el saco, dice Iván. No, no voy a contestar cuál, amigo. Acá lo traigo, amigo. Entonces no sé dónde estará el meteorito, seguidores. El meteorito está en tu corazón, dice Kurotsuki. No creo, la verdad. Entonces, sería muy malo eso. Es más posible que tenga piedras en el riñón, pero no en el corazón. Juanpa89, saludos, amigo. Siempre me alegras el día, gracias, amigo. Aunque bueno, usualmente es la noche, ¿no? Pero para que vayan a dormir con mi voz. Lo último que oyeron en el día fue mi voz. Eso no es muy sexy, ¿no? Muy sensual. Por tanta coca, dice un Antonio. Donación, dice Milce Orozco. Gracias, Milce, ya lo saludé. Busca el Arc Trooper, dice Gerardo. Por cierto, voy a traer un video de los Arc Troopers en Yeshua Revan, ¿eh? El jueves voy a... Está bueno, no porque lo hice yo diga que está bueno, pero sí está bueno. Andrew011, saludos. Y a ver, ya voy a darle con velocidad porque ya va a ser de noche. Alfonso Pontiuk, saludos, amigo. Encuentra al vampiro y suéltalo en el cuarto de Jack. O el de Abigail, dice Alfonso. Fíjate que todavía no encuentro al vampiro, o sea, no lo he registrado, no. Igual y subo gameplay, no haciendo tonterías con el vampiro, estaría bueno, estaría divertido. Y es que no lo subí porque ese fue uno de los easter eggs, o de los easter eggs más, pero que más populares del juego, o sea, yo lo veía por todos lados posteado y dije, pues ya para qué lo subo yo, ¿no? O sea, ya medio planeta sabe de que existe ya, para qué atractivo va a tener que lo suba yo, ¿no? José Arturo, saludos. Ya no había saludado a nadie, seguidores en la calle. Ya es de noche, a ver, ya es buena hora para la misión. Te donaron, dice Juan Pablo. Ya saludé, ¿no? O un poco fue otro. Sí, el último fue Alfonso Pontiux. Entonces estaría bueno, ¿no? Estaría bueno subir un gameplay, pero ver qué se puede hacer con el vampiro. Ver si lo puedes amarrar o cómo lo puedes matar. No sé, estaría bueno. No sé si se puede hacer muchas cosas.
The Black Shot, saludos, amigo. El Yeshua saluda más NPCs que seguidores, van a decir, ¿no? Ve por el vampiro, dice Pedro Ángel. ¿De una vez? Pero es que no sé cómo buscarlo, o sea, ni siquiera sé dónde están las inscripciones. Dari. Bork, ¿dónde está el bully? El bully lo vamos a traer mañana, yo creo, mañana. Porque el jueves no va a haber directo, amigos. Entonces mañana hacemos el bully. Gol de Paraguay, dicen, están avisando del fútbol. Ya apareció la misión. Perfecto, ya vamos bien, ven. Les digo que íbamos bien. ¿Qué hora es allá? Dice Hugo. Acá son las 9:24, amigos, temprano. Buscan el YouTube, dice Herox. No, porque eso sería darle vistas a otros youtubers si son competencia. I need a hero, dice Mariana. Es una buena canción, I need a hero. De hecho, sale en Shrek, ¿no? En Shrek 3. Pero todos solo recuerdan la de Somebody Once Told Me. La de... ¿cómo se llama esa banda? Son Smash Mouth, creo que se llaman. Nadie recuerda I Need a Hero, si esta es la chidas. De hecho, por ahí hay un video de Wech and Tiles, el piloto de... que destruyó la segunda estrella de la muerte. Con esa canción, está muy bueno ese edit. Daniel López dice... Valentine que huele a ovo, ¿qué? Hablemos de tobillos, dice Bon Jovi. No, no vamos a hablar de tobillos. Voy a la parte de atrás de la casa. ¿Se acuerdan cómo la otra vez me metí con la lamparita y todo noob era... de todos modos te dejaban pasar? Alfonso Pontiux, gracias amigo, muchas gracias. Bienvenido Alfonso, ya habías donado antes, pero otra vez muchas gracias. Yamil Hernández, hola amigo. Vamos a ver qué quiere este hombre que no está haciendo puras actividades ilícitas. Ya ni me acuerdo cuál fue la última misión que hicimos para él. Tócale Marston, buenas noches. Roba calzones, dice Nemesis. No creo que queramos robarle un calzón a este señor. Idealismo y pragmatismo para principiantes, parte 2. Recibí la carta. Tengo el recibo, ¿no? Va a decir. John Marston. La educación es lo más maravilloso. Ah, ya me acordé que fue lo que hicimos. Espantamos a un crítico, ¿no? Algo así. And the calling of higher, y pasan a estar en manos de hombres mejores. ¿Qué razón tiene? Sin educación somos salvajes, pero con ella, con aprendizaje, en 50 años el hombre dejará las armas. No, pues no. Y empezará a llevar una vida de gran pureza. ¿En qué puedo ayudarlo? No puede. Debemos usar todos nuestros recursos. Ese es el punto. Ya lo habíamos hablado. La violencia nunca está bien. Estoy de acuerdo. Pero no es violencia. Es la mera amenaza de violencia. ¿Con quién? ¿Como quién? Dijo, ¿no? No, ¿contra quién? Contra la maldad y la voluntad de Héctor. Para convencerlo de que cumpla su promesa y ayude a financiar la biblioteca. ¿Quién es y dónde puedo encontrarlo? Es un hombre de la prensa y saldrá en el pueblo en una diligencia rumbo a su finca del campo porque no le gusta su método de mano dura. Mi método de mano dura tampoco le gustará, dice. Tu canal huele a Hugo, dice Alejandro González. Entonces huele rico, ¿no? Sale, perro, vamos para allá. Busca el árbol que está lleno de sangre, dice José Gaviño. ¿Dónde está ese árbol? No, pues búscalo, me van a decir, ¿no? A ver si existe. Le van a tener al Yeshua rondando el mapa por 10 horas. DMDS, ¿qué misión es? Son las misiones secundarias que te da el de la finca de aquí. De hecho, esta, pues se las da porque conoce a Arthur, pero las puedes hacer con... con John Marston. Miren, con John Marston no pisé el pasto, ¿ya ven? Soy un hombre de cultura. Ya va a amanecer, o sea, ¿para qué me siento tan tarde? La mejor parte de la misión es cuando me saludas, dice Víctor. Saludos, Víctor Rosales. René Martínez, saludos, amigo. Aunque pusiste salida, ¿eh? Pastor Márquez, hola, amigo, bienvenidos. Vamos a ver qué se tiene que hacer aquí. Pues como siempre,
Vamos a ahuyentar a la gente. Bueno, mejor dicho, más que ahuyentar, a amenazar. Siempre de violento el John Marston. Lo bueno es que está retirado, ¿va? Lo bueno es que ya se dedica a ser ganadero, John Marston. Francisco M, saludos. Casi me atropellan, Francisco. Por tu culpa. Moisés Mart, saludos. Sube a la diligencia, a ver. Yo creo que puedo brincar, ¿no? Se va a quedar el Bully Marston, dice Nemesis. Aquí está la diligencia, a ver, vamos a ver. Puedes entrar a la diligencia cabalgando al lado de la misma velocidad que está. ¡Fua! Mire nomás, qué chulada. ¿Y ahora cómo me meto? Oigan, ya se frenó. Me vio el chofer. Todo bugueado. Banen a Lidia, dice Top Boy. No se puede, amigo. Es usted muy insolente. No soy insolente. Créame, amigo. Puedo ser mucho más insolente. Le está obligando a para puede financiar una biblioteca en la ciudad. Piensa en el prestigio. Salga de mi carruaje. Pero el prestigio, el alcalde es un delincuente. Yo también. Aunque yo soy un delincuente de verdad. ¿Y cómo lo intimido? Presiónale dos cierre dos para agarrar, a ver. ¡Oh, no manchen! Si se le rompe la corbata, ¿qué va a pasar? Disculpe, eso fue un... Sí, me gustaría financiar la biblioteca por el bien común. No pongan F, amigos, no se va a morir. Lo peor es que su carro no se detiene, ¿eh? Mira, ahí está Windy, digo, sí, está Windy ahí, miren. No, Windy, vete, te vas a morir. Windy se lo va a morder, Windy, amigos. Miren, ahí va Windy. A ver si no se muere, ya ven que se muere luego. Better to give than to receive, and certainly in the case of a beating, I know that to be true. The mayor awaits your. Va bien despacio la carreta, no manchen, dice Joshua Sanz. You should let him live a little more. Driver. ¿Sí se trabó, amigos? ¿Vieron cómo Windy casi se come al señor? ¿Sí vieron eso? Escúpele, dice Nemesis. No creo que se hubiera matado si se caía de la carreta, ¿eh? Raúl Machaca, hola amigo, bienvenido. Ya tenemos biblioteca, perro, ya tenemos biblioteca. Y ahora que ya se acabó, ¿no? A ver, déjame ver. Jorgen Hernández ya puso la canción y de Nida Hero. Yosha, Pancho, CG, ya volvió. Sí se trabó, ¿qué onda? No manches que se cayó. Si se mataba iba a 100 por hora, dice Ned Mars. Pues si caía de cabeza y lo aplastaba la misma llanta, sí, sí se mataba. ¿Y ahora qué? Creo que ya acabé, a ver, ya no hay misiones. Ya no, seguidores, ¿ahora qué hacemos? Voy a irme a dormir para que aparezca otra vez, ¿no? A ver, ¿dónde está el salón? Vamos a jugar dominó, ¿qué les parece? Cantina, ahí está. Se trabó de repente, dice, nada un poco, dice Pastor Mark. Ve a la isla, dice Top Boy Music. No, en la isla están los policías, son infinitos. Ya fui una vez. Y terminé con una recompensa como de 1000 y tantos seguidores. ¡Oye, oye, este perro me aventó el caballo así! Valiéndole queso mi seguridad. Vamos a dormir, a ver si nos manda otra misión, ¿va? Inga Rodríguez, saludos, bienvenido. Oh, partner. Nemesis dice que no qué, amigo. Chris Engine, ¿habrá Asterix en la biblioteca? Le va a preguntar, ¿no? Oiga, señor, ¿le va a poner Asterix a la biblioteca? Si no, no haga nada. Ya nos hacen falta Asterix. Quítese, señora, que la piso. Luego te tocan la campana esos perros. ¡Ah, quítese, señor! ¡Mira cómo manejan! Todo mal el caballo.
Salud. ¿Están peleando estos? Odemaris Moreno Serrano, Yeshua, te queremos, perro. Gracias, Odemaris. La cantina entera está infestada de ratas. Estoy perdiendo clientes. Necesito que alguien se deshaga de ellas por mí. Pagaré muy bien, solo necesito que alguien se encargue. A ver, vamos a matar ratas. Eduardo Sánchez, saludos desde Aguascalientes. Tus gameplays son la piola, gracias amigo. Asegúrese, no destruyes demasiado el lugar. Ay, aquí ni es todo imbécil. Es acá, ¿verdad? Perdón, señor. Tiene plaga de ratas, no manches, a mí se me dan miedo las ratas. Uy, si hay un chorro. Oiga, señor, mejor queme el lugar. Creo que era más fácil. Uy, aquí hay una. No manchen. Alfonso Pontiuc, gracias, amigo. Muchas gracias, Alfonso. ¡Pisa la Marston! ¡Órale! ¡Mure rata! Te la manda el patrón rata, órale. No manches, no las mates, dice Dambre. ¿Por qué no, amigo? Tienen muchas enfermedades. No me obligues a destruirte. ¿Dónde hay más ratas? A ver, así se ven más ratas, ¿no? Venga, no dejan rastro. Ah, no, sí, sí dejan. Cómetela, dice Jaime Morales. No hay que desperdiciarlas. Fortnite, dice. Es que alguien puso Fortnite, señor. Ya encontré el problema. Ya encontré el problema de por qué rata, señor. Tenía puesto el Fortnite. ¿Dónde hay más ratas aquí? Ha de quedar una arriba del mostrador, ¿no? Víctor Flores, huele a Ugu. No me chiden, imagínense. Aparte viene inseguro, ¿no? Porque... ahí está. Aparte insegurísimo, porque si las ratas andaban ahí en los vasos, imagínate. Todo el orín. Creo que ya se acabaron, ¿no? Lleno de ratas, señor. Creo que ya acabé con ellas. ¿A poco quiere que las recoja también? Acarícialas, dice Firmus Pit. Bueno, mejor, al menos lo dijeron, lámelas, ¿no? Guácala. Ay, por ahí anda otra, por ahí se oye que chilla. Ah, hasta aquí arriba, mira, nomás. Oh, no manches, brincó en la silla. Órale, mure animal. No, a mí sí me daría cosa pisarlas, imagínense. Chúpalas, dice Lidia. Es el Mika, dice Mr. Ketchup. ¿Cuánto me pagó? $100. He matado cosas peores. $11, todo bien. Oiga, ahora sírveme un trago, ¿no? Después de que vio la plaga. Creo que tendré que limpiar un poco, dice. No rompí tanto, no rompí tanto. Fue el chefcito, dice. Bueno, excelente. Maté al chefcito, amigos. Alfonso Pontiux, hora de quemar el lugar. ¿Dónde está el hotel aquí, seguidores? Está acá, no, esta es la cantina grande. Chefcito, dice Julián. Lo siento, señor, maté a su chefcito. Qué ratón el dueño, dice Miguel. Que se me hace que eran sus chefs y ya se enojó con ellos y dijo, ya no les voy a cooperar. Ya aprendí a cocinar, mátelos a todos. Eran los que le ayudaban a preparar la cerveza y todos, seguidores. Me choca ir tan rápido en estas calles porque siempre se me atraviesa y luego se mueren y me echan la culpa a mí. Ya basta, Linguini, dice Jedi. Vamos a bajarnos. El orden 66, dice Firmus Pit. Chris MG, ya no hay jugadores. ¿A qué te refieres? Buenas noches. Voy a dormir. A ver, necesito dormir un rato. Alojamiento, perro. Nunca me he quedado aquí. $1 la habitación, no manchen. El meteorito está ubicado en mi saludo, dice Incógnito. Otra vez lo living entusiasmado. No mates a los niños de Minecraft, dice Hambre. No, son de Fortnite, amigo. Nunca había entrado aquí, ¿eh? Cállese, señora, ¿por qué me habla? Yo no vine a socializar. Lidia traidora, dice Mariana. ¿Por qué, Mariana? ¿Qué pasó? No me hables, estoy casado.
Ni me vea, va a decir John Marston. No puedo dormir. Está dormir con la puerta abierta. ¿Cómo? No manches, no puedo dormir hasta la noche, a ver. El cantinero es Lenny, dice loco guardián. No, amigo, Lenny no va a volver. Qué elegancia la de Francia, dice Marco Padrón. Hasta que Marston duerme en una cama de adeveras, ¿no? Tirar una dinamita en la cantina, dice Jaime. Eso nos costaría mucho dinero, amigo. Dormir el juego. Perfecto, amigos. Ya está la misión, creo, a ver. Sí, ya está la misión, vamos para allá. Rociel, que Lucoa te ayuda a bañarte, dice Rociel. No sé si eso pasara, me bañaría diario, amigo. Quítese, señora, voy a pasar. Luego ocasiono peleas bajando de las escaleras, ¿se acuerdan? Hello there, General Kenobi. Señora, no la voy siguiendo, le juro que no, quítese. Edwin, haz el glitch para estar desnudo. Ese glitch está bueno, pero sí está difícil. Es con dinamita, ¿no? Cuidado, dijo el mexicano. Ray Ávila, saludos, amigo. No vamos a violar nada en la cantina. A ver, ya amenazamos a medio mundo con este señor, ¿no? O sea, creo que sí iban a financiar la biblioteca. ¿Y qué otra cosa? Era algo de arte, de un cuadro, ¿no? Era un crítico de arte. JCN, saludos, amigo. CNSFEGG. Todos raros sus nombres, seguidores. ¿Cómo piden saludos así? Báñese, perro, dice Firmo Spirit. Ustedes nada más quieren verle las pompas a John Marston, seguidores. Son muy raros ustedes. Hacen cosas muy raras, Peter. Va a amanecer y se va a quitar la misión. ¡Corre, Marston! ¡Bríncale, Marston! Por aquí, por los árboles. Ahí pisando sus jardines, valiendo queso todo. Ahí, por aquí no hay subida. ¡Ay, Marston! Lo quiero que sea rápido y vas bien lento. ¡Ya llegué, señor! Se cae, dice Joel Córdoba. No es cierto. Jean-Marc is a little histrionic. I'm worried that he's going to open his mouth and say things that aren't true to those vulgar Puritans at the newspaper. Well, perhaps true, but not the whole truth. Look at these beautiful books. This is magnificent. We'll bring this. Sí, les mandó los libros, ¿eh? Que devolveré la vida a la ciudad, que es lo más probable. Tengo copias de este libro, es una antigua guía de campo. Puede que le interese o puede que no. Pero por favor, quédesela, es muy valiosa. Vamos a venderla, Marston, o empeñarla. Rebufo, dice Ray Ávila, aquí no hay rebufo, amigo. Ya he hecho demasiado, pero... Jean Marek. Temo que vaya a abrir la boca y decir otras cosas. ¿A qué se refiere? Cosas terribles sobre el trabajo que él y yo hemos hecho juntos. ¿Eso me afecta? ¿O no? No, claro que no. También sabe algunas inquietantes noticias sobre usted. Sé que se trata de vulgaridades, mentiras. Vulgares mentiras, pero... ¿Qué clase de mentiras? A mí no me gustan los chismes. Soy un empleado público y somos amigos. ¿Dónde lo encuentro? ¿Río Zachary? ¿Dónde está eso? Tiene el Kama Sutra, dice Firmus Pide. Aarón Rodríguez, lee la Biblia. Le dice, oiga, ¿no tiene por ahí una Biblia? A ver qué me dio este perro. Ya, se quitó. ¿Sí lo puedo leer? Ah, sí, miren. Ah, miren esto, le va a servir a John Marston, ¿no? Para su rancho. Lee el libro, dice The Black. Lee el libro completo, dice Kurotsuki. ¿Por qué? No manches, ¿quieren que lo lea aquí? En directo. A ver, espérenme. Está muy largo, ¿no? No, ni mergas, dice Lisandro. Miren esto, seguidores, ¿lo leemos o qué? Solo léelo, dice Carlos Chávez. ¿Y ahora qué?
No, dice Miguel. luego lo leo yo solo, amigos, porque ustedes no son gente de cultura y no les gusta leer. Te faltan los peces y las plumas, dice Nemesis. Sí, cierto. Pero las plumas yo creo que lo hago solo y nada más vamos a la misión ya juntos, ¿no? Confronta a Jean-Marc. Es un empleado, ¿va? ¿Por qué quieres ir a decir todas esas cosas horribles sobre mí, amigo? Que miren su mejor movimiento, ¿no? Es mejor que hacer un drama, vamos. Vayamos a ver a su jefe. Esto le va a doler, pero es por su bien. ¡Oh, no va! Así le pegó. Es el de Dark Plague, dice Mauricio. Entonces vamos a leerlo, amigos. Ya lo matamos. Dile que eres el Kevin, dice Pilot. Le dice, dame tu celular. Lo nos hubiera contestado, no traigo cambio, ¿no? ¡Ay, no manchen! ¡Uy! ¿Qué pasó? Ya perdí. Rociel, en el libro está el hechizo para invocar a Lukoa. Así como el... ¿Cómo se llama el niño ese? ¿Soka? Shota, ¿no? Ah, ya entendí. Hay que irnos a escondidas, no en caballos, seguidores. Ya entendí. Te viola la policía, dice Top Boy. No sé por qué leí te viola la policía. Por el parque no hay nadie nunca. De hecho, si fuera parque de la Ciudad de México, estaría lleno de drogos. No manchen, aquí no hay salida en la esquina. ¿Por dónde me salgo? Por el cementerio, dice Alejandro. Ay, pero me le golpeé el micrófono. Por el cementerio, ¿no? Porque se aparece el muerto, amigo. Vámonos por acá. No manchen. Ve al Oxxo, dice Sergio. Voy al Oxxo y compro unas bolsas y ahí lo he hecho, ¿no? Ni se ve el John Marston ahí corriendo con un muerto. Bueno, no está muerto. Está golpeado nada más. ¿Qué es ese ruido? Lo bueno es que los policías no tienen vista periférica, ¿eh? Ve a bailar, dice Ray Ávila. Lo voy a llevar a mi casa y se lo voy a poner a Abigail ahí en el suelo. Y mira lo que encontré, Abigail. Vete en caballo cerca del río, dice Top Boy. No estábamos tan lejos, amigo. ¿Por atrás? Sé que es un perro, pero es mi perro. Jean-Marc, lo extrañaba. Sufrió por la caída, debe estar un poco mareado. ¿Puede oírme? Lemieux. Remóntalo, dice Carlos Chávez. ¿Qué le vamos a hacer, no manches? ¿Aquí lo dejo? Pues ahí le va a ver. Sóbale la pierna, dice Said. Hermano, Jean-Marc. Hemos estado tan... Prometo que cambiaré. Dice que ha cambiado, no bachen. Es Freddie Mercury, dice Lucas. Soy el alcalde, Jean-Marc. Y lo salvaré a usted mismo. Porque es mejor hacer algo que no hacer nada. Como le dije una vez, es totalmente corrompido. No ha cambiado nada. Creo que va a terminar muerto este hombre.
with your vain naivety. Oh, amigos, pongan su F de una vez. I long for the luxury to have principles such as you. But I must dice Aarón. Te donaron mis saludos, dice Esteban. You're lost to reason. Perdió la razón. You're a horrible little wretch and a sinner yourself. Creo que lo vamos a matar. Now, sir, I am afraid that you must kill him. Mm-hmm. I will pay you handsomely. And Jean-Marc, I will miss you. I really shall. Kill him. It must be so. Please. No, no manches, no lo mato, ¿sí? You're not really going to kill me, are you? Thought I might. But all I did was love too much. Lo único que hice fue el amor, dice. I'll leave you out of it. Friends and him. He'll betray you just like he's betrayed me. Lemire is a foul rat, but I'm a man of my word. Let me live and I'll destroy him. Lo voy a dejar vivir, ¿no? Come on, please, come on. You want to shoot a sad little man, would you? No, seguidores, lo voy a dejar vivir, pues este pobre hombre no ha hecho nada. Lo voy a amenazar. No lo mates, dice Johan. Váyase de aquí, no mencione nada, hombre. Voy a disparar el piso para que piense que sí disparé. Ya lo maté. Ya, seguidores, no manchen. Oye, ¿por qué corrió hacia el jardín? O sea, sabe que ahí no está la salida, ¿verdad? Dark Revan es un libro para que John aprenda a dibujar. Ah, estaría buenísimo eso, ¿eh? Pues creo que ya se acabaron las misiones de este hombre. Ya corrompimos media ciudad. ¡Mátalo!, dice Pedro Ángel. No, no manches, no hizo nada. ¿Por qué? ¿Qué? Ay, porque disparé, ¿verdad? ¡Ah! Ay, no manches, $5 por dispararla al piso. Oye, vienen esos perros. Ay, no, no. Buenas acciones terminan siempre mal, seguidores, ¿ya ven? ¡Vámonos, seguidores! Nunca me sale nada bien, seguidores. Hay un policía aquí enfrente. El karma, lo hubieras matado, dice Pedro Ángel. ¿Creen que me ven aquí los arbustos? Tu nuevo imperio, Lidia, dice Mariana. ¿Qué? ¿Por qué están peleando Mariana y Lidia? ¿Por qué están peleando? Nunca dispares al piso, dice Joel Córdoba. Es que le eché a perder el acabado, ¿no? Dice, no manches, ese piso salió carísimo y este hombre le disparó. Aquí ni se ve, John Marston. Miren, ¿a poco ustedes lo verían? Quema la casa, dice Jaime Morales. Ahora debo $5, seguidores, creo. Ah, no, no debo nada, creo. Es que no se ve por el letrero de en vivo. El piso tenía hijos, dicen. Sí, recompensa de $5, no manchen. Windy, ven pa' acá. No seas malo, Yeshua, dice Mincio Orozco. Garras Popoter le disparó al piso terminal. Ah, no, le dispara al piso, termina mal. Lidia es una sidora. ¿Qué está haciendo Lidia, amigos? Este directo será recordado por la pelea de Lidia y Mariana, ¿no? Que yo no entiendo por qué están peleando. Macaneki, saludos, amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Acá está la... Vamos a pagar nuestra multa, seguidores. Kurotsuki, en Saint-Denis te arrestan por ser bueno. Sí, amigo, está bien corrompida la ciudad ya. Espero que ustedes vean bien aquí, porque está bien oscuro. Voy a sacar mi lámpara por si las dudas. Aunque haya lámparas, nunca está de más otra lámpara. ¡Quite ese perro! Ay, por aquí ni era, hay policías por ahí, no. ¡Órale!, dijo él. Haz la misión de las plumas, dice Luis. Pero no las encuentro, seguidor. Nos vamos a tardar 10 horas aquí haciendo eso. Hay paso. Yeshua siempre atravesándose al tren. Batalla a muerte, dice The Black Shot. De Lidia y Mariana. Ay, no manches, no vi ese mugre policía. Vengo a pagar y ustedes me van a disparar. No manches, les conviene.
China y no, no manchen, aparte maté a un señor con el caballo. Ay, no, no manchen, ya subió a $10. ¿Qué carajos está pasando? No manchen. Alex mirándolo, amigo, eso ni siquiera fue a propósito. Ustedes están conscientes de que eso ni... ¿O saben qué? Si me van a cobrar, si me van a cobrar, cóbrenme bien, a ver dónde están. Ya, pues que valga la pena, ¿no? Mátenme, perro, ya, ya no quiero nada de ustedes. Sirve que pruebo mi nuevo revólver. Chale, se pasa, ¿no? Escapa al agua, dice David. Uy, están atrás de mí todo, ¿no? ¿Dónde refugiarme, perros? Ni que no tuviera dinero para pagar, ¿no? San Benjan, saludos. Miren lo que ocasionó el piso, seguidores. Esto es lo que ocasionó dispararle al piso. ¡Uy! Todo lo que empieza termina sexual, dice Herox, ¿no? Todo lo que empieza termina en balacera. ¡Uy, este perro aquí! Ahí está, perros. ¿Quién es Nelson? Dice Jair Leal. El Milhouse. Querían pelear, no, órale, perro, órale. No, más bien que tino. Bala fría, dice Aldir Caro. Le tiré bala fría, como el Ferras. Adiós, perro. ¿Quién más quiere un poco de John Marston, loco? Ya basta, Freezer, dice Lucas. ¡Ay, no manches! ¡No se me va nada! Querían alguien... Querían un loco, ¿no? Ahí está, seguidores. Te dijimos, mátalo y ve lo que estás haciendo. Sí, es cierto. Ya me están rodeando, ya me están rodeando, ya me están rodeando. ¡Ay, no, 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 no! ¡Mátalo, Marston! El loco Alan, pudiste solo matarlo e irte. No, no podía. No estaba en mis ideales. No manches. Será hasta el fin del hombre araña, dice Lucas. ¿Cuánto debo ya de policía? No manchen. Pudiste dejar vivir al piso. Ven, lo va a torturar. Ah, qué perro se libró. Híjole, ya me voy a... No, 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 no. Ya, amigo, ya estaba, ya estuvo bueno, ¿no? Bully vaquero, dice Ético. Es que ya quería desestresarme, seguidores. Ya estuvo bueno, ¿no? Por asesino, dice Jedi. Se lo merecían, amigos. ¿Cuánto debo ahora? ¿Cuánto me cobraron? ¿Ya pagué? Así como si nada. No, ay, perdón, maté como a todo el departamento, pero todo bien, ¿verdad? Sin rencores. Ya, amigos. Recompensa de $370. No fue tanto, pensé que iba a ser más. Ahora sí me van a dejar ir a pagar o voy a terminar matando otros. A ver. Me voy a poner una mascarita, ¿no? ¿Cómo ven, seguidores? ¿Cómo vieron la balacera? Ya hacía falta, ¿no? Mañana hay escuela, dice Firmus. Pues ya, yo creo que ya nada más lo grabamos y ya, seguidores. Cerramos con la balacera, ¿sí o no? Ve caminando mejor, dice Joel. Ya no hay policías, los maté a todos, ¿no vieron? Quedaron como 4. Oh, es el hombre que mató a todo el departamento. Está bien, pague su multa. Por si ya les tengo... Ya di miedo en el pueblo. Y la dinamita, dice
Zeta Kenesar. La dinamita creo que no traigo. Ahorita veo. No, ¿por qué no lo usé? Si es cierto. Quiero pagar poquito nomás. Sin más, no hay problema, seguidores. Denameta, de ese Javier. Denameta, a ver. Oigan, pero para los peces, porque varios dicen que vaya por un pez legendario, pues podríamos ir por este y ya acabamos ahí. Pero no sé, toda vendida a la policía, dice Pato, Pato. No sé cómo se pescan, es tal cual, así nada más le echo el S y ya lo agarra. ¿O? A ver, vamos a rápido, a ver. Dejaste la nazi, sí es cierto, No, pero sí traigo la mía, o sea, dejé la del otro pistolero. Eric Tano, hola amigo, no te había visto, Eric. Gracias por el donativo, Eric. Saludos. Eric Tano fue el que nos regaló el telazo Foss, amigos. Nada más estoy esperando a acabar el bully porque si no se me van a juntar las campañas. Y no voy a acabar ni una ni otra. Overkill 12, saludos. Dar Choco Crispy, ¿a poco ya se va? No es cierto, amigo, no me voy. Pero voy a verlo de un pez. Miren, somos 666 personas. Quiero verlo del pez, amigos. Todavía no voy a acabar. Falta que veamos a este pez, a ver qué onda. ¿Para cuándo el Tetris? Dice Yerras Popoter. El Tetris nada más está en Switch, ¿no? El Tetris 99. Se oye bueno, se oye divertido. Primera vez que hay acción, dice Ned. No es cierto, ya había habido acción. Ay, lo malo es que aquí hay un montón de caimanes. Todavía estamos re lejos. Dan 24090, saludos. El Mai, hola amigo, ahí háganle caso al Mai. Está poniendo mis redes sociales. Alan Jesús, saludos. ¡Windy! ¡Párate, Windy! Se cayó de hocico la Windy, amigo. Pobre Windy. Pedro Ángel no se murió, amigo, no se murió. ¿Dónde está el pez legendario? ¡Oye, un caimán aquí! No me apareció el letrero de que estoy en una zona de pez legendario. De hecho, aquí no es donde encuentras la espada pirata, creo que sí, ¿eh? Está acá arriba el pez, ¿dónde estoy yo? ¿Y yo dónde estoy? Ah, ya me vi. Otaku culiao, Yosha, no sos malo. A ver, déjenme ver por acá, seguidores. Hay pelea de waifus, dice Herox. Lo peor es que me la estoy perdiendo. ¿Dónde está el pescado legendario? Huele a caca, dice. Bueno, excelente. Pues seguramente es el desagüe. Pepe. ¿Cómo era el MNJRRZ? Ya me habías dado la pronunciación, creo. Pepe, saludos. Para los peces legendarios necesitas los señuelos especiales. Los compras en Lagras. Chala, no, pues ya valió, amigos. Pues luego lo hacemos. A ver, yo creo que el siguiente directo va a ser pescando todos los legendarios, ¿no? Porque aquí no vamos a poder. Y ya nos vamos porque mañana sí hay clases, seguidores. Pero dejen, ¿cómo? A ver que el Marston ya tiene hambre. A ver, pero nada más quiero ver qué pájaros nos pidió la mujer esta. Garceta rojiza, a ver. Gracias, amigo. Gracias, Pepe, por la información. Usa carnada de Wampa, dice Fundación Kirby. No están las garcetas, pero es que aparte no hay nada aquí, o sea. Garceta blanca, ahí está una. Valiendo queso la piel ahí balaseada. Usa carnada de guampa, dice otra vez. Mañana sí hay clase, dice Pilot. Marcos Salas, llegué muy tarde, un poquito, amigo. A ver, déjenme ver si era esta. A fuerzas. Ya tenemos de garceta blanca, ¿no? Garceta pequeña.
Que aquí no hay seguidores. Asesino, dice Mauricio. ¿No viste lo que hice con los policías? H. Ricardo Medina Martínez. Saludos, amigo. Saludos, Ricardo. Ya se fue Windy. La necesito para el rifle. ¿Dónde está? Caimán ese, ¿no? Ay, muy güey, Windy, nada más se la pasa espantándose. No seas malo, Caimán, va a decir. Donación, dice Milce Orozco, pero ya la saludé, ¿no? H. Ricardo Medina, sí, amigo. Yo no estudio, dice Argón. Todos los que no estudian, quédense. Windy tiene rifle, dice Marco. Bueno, se lo puse, pero no lo tiene. ¿Quién sabe, seguidores? Caimán, Caimán, aquí ya no hay pájaros. Está bien castroso esto de pescar, ¿eh? De cazar pájaros, lo que no se ven. Se muere, dice Firm Speed. ¿Qué son esas marcas rojas en el mapa? Dice Gabriel Garbo. Son puntos que yo puse. Son Esther X. Ya los debería quitar porque yo creo que ya investigué todos. Tendría que darles un repaso a todos. No hay pájaros, seguidores. Pues, si no, yo creo que sí, ya nos vamos. Luego yo continúo aquí cazando los pájaros estos. Alejandro González, saludos, Yeshua. Te dono una donación, dice Alejandro. Gracias, Alejandro. Déjenme ver nada más. Si encontramos otro, pues ya a ver. Hay muchos en las granjas por Saint-Denis, dice Cheto, ¿sí? A ver. Este sujeto es incorregible, dice Víctor. Esta es una granja, ¿no? Y yo vi Faría, saludos, amigo. Hola, Windy, ¿quién sabe dónde quedó? ¿Qué sientes ser feliz con todo corazón otra vez, verdad? Dice Elizabeth Martínez, ¿por qué? No entendí. Es una burla. ¿Qué era lo que estaba ahí tirado? Ah, algodoncillo. Con que aquí está el algodoncillo. Alfonso Guzmán, saludos, amigo. Windy es trapito, dice Aaron. No, no es trapito. El cuervo Yeshua le puso el rifle a Windy. Ya van a empezar, seguidores. No se pueden tomar nada en serio. Creo que aquí no puedo entrar, ¿eh? De hecho, creo que aquí no puedo entrar. Eso es un cuervo. Hay puros cuervos. ¿Cuánto a que esto va a acabar en balacera? A lo mejor me voy a salir. Es María Juana, dice Víctor. Pues parece que sí cultivan eso, ¿eh? Elizabeth Martínez, hola. En la isla pirata, dice Nemesis. ¿En la isla pirata hay garcetas? Cuervo americano. Decía pájaro o algo así. Había algo que no tenía registrado, estoy seguro. No, seguidores. Stanley está en su corazón, dice. Oigan, aquí nunca he explorado, a ver. Alfonso Guzmán, Yeshua, el experto en aves, sí, como podrás notarlo. ¡Ah, este no lo tengo! Espero que sea ese. ¡Ahí maté un cuervo! Había un pájaro que no tengo registrado. No, seguidores, se fue. Tom X, saludos. ¿Cuándo vienes a Estados Unidos? Pues la idea sí es ir, porque sí quiero como ir ahí a ver las tiendas. Tom X, saludos. Sí, tengo ganas de ir a explorar tiendas de coleccionismo, porque en Estados Unidos están gigantescas. Pero, o sea, no Toys R Us ni esos lugares, sino... ¡Garceta tricolor! ¡Ahí hay garcetas! Ah, sí, cierto, Toys R Us ya no va. Bueno, Toys R Us, lo que pasó fue que quebró, pero se supone que lo van a estar sacando cada diciembre. O sea, ya va a ser como más tienda temporal. Donación, dice Juan Pablo. Pero ya lo saludé, ¿no? A Tom X. Sí, amigo, saludos. El Dead Eye, dice Firm Speed. Sí, la regué, amigo. No es el Dead Eye. ¿Dónde está la garceta? Mira nomás qué chulada de animal muerto. Mugre asesino, va a decir. Directo hasta las 2 de la mañana, dice el Mai. No, amigo, no. Kurotsuki, el de las plumas tiene varias listas de pedidos. Uy, qué divertido. Ya tenemos, ahora sí. Pluma de garza. Sí cuenta, ¿no? No manchen que no era.
¡No era seguidor Ed! No, esa no la pidió, ya lo asesiné, no va. Yeshua matando inocentes. ¿Qué raza es tu caballo? Dice que... ¿Cómo se pronuncia eso, amigo? Bueno, la raza de mi caballo es Mustang. ¡Ah, miren! Aquí está el pájaro este muerto. A fuerzas, miren, el Yeshua se rifó. ¿Qué animal es este? Es el pájaro. Mejor no decimos cuál. A fuerzas, ya tengo el pájaro nuevo. Víctor GR, todo nube el Yeshua. Pero ya, amigos, ya lo estamos logrando poco a poco. El secreto es la insistencia, dicen por ahí. El pájaro Eo, dice, bueno, excelente. Es el pájaro Jiji. ¿Qué animal es ese? Es una tortuga. Es que nunca había estado aquí, creo. Es para dormir, ¿no? ¿Qué es esto? Está rara la música, ¿no? ¿Esto es una cama o es una trampilla? Es una cama. Mi cama, dice Carlos Chávez. Perdón, amigo, ya te balacié la cama. ¿Hay cosas aquí, ya vieron? Hay un bote acá. Es una trampa, dice Pato Pato. No hay nada, seguidores. Tortuga mordelona. Este pájaro tampoco lo tengo. ¿Comodoro qué? Comodoro neotropical. Ay, perro, ¿eh? Es mi bote, dice Alexis Miquel. Ahí vive el caca, dice Alfonso. Es la casa del cacas, teoría confirmada. Ya mátalo, dice Saúl Gómez. No, amigo, pues estos no tenemos por qué matarlos. Yeshua no es un asesino. ¿Eh? Mira una víbora ahí nadando. Casual. No me va a morder, ¿verdad? Espero que no. Aquí no hay seguidores. Voy a ir a las granjas a ver nomás. Se están peleando las waifus, dice Noé Yamato. Ya vi, pero no entiendo por qué. Porque no pueden convivir en paz, maldita sea. A ver, voy a ir acá. Ya, aquí ya, seguidores. Leonardo Gabriel, saludos, amigos. Uy, no manchen. Presenten a Lidia, dice, bueno, excelente. Pues si Lidia ya todo el mundo la conoce. Desde el gracias Lidia brincó a la fama. Ya entré a clases, dice Roberto. Pues si eres de España es posible. Bueno, no, porque son las 5 de la mañana, o sea. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Hay cada escuela esclavista, amigo. Manuel Guerrero, eres asesino porque mataste a la familia del hombre lobo. No manches, ese video tiene casi 1,000,000 de visitas, o sea. Donde demostré mi peor cara. Es lo que más vieron. Bien que les gusta a ustedes, ¿verdad? ¿Eh? Ah, miren, espérenme. Es que Lidia está patrocinando otro canal. A ver, espérame, Lidia. Aquí está, a ver. Una bloqueadita, Lidia, ¿no? Jeremy, saludos. Matar da visitas, dice Saúl, sí, amigo. Estoy de acuerdo. Marco Esteban, sas en toda la boca. ¿Saben qué es lo más curioso? Que jamás había bloqueado a alguien temporalmente. Y al primero que lo hice fue a mi moderador. Ahorita regresa, amigo. Ahorita regresa, no se preocupen. El bloqueo temporal de 10 años, ¿no? A salir aquí. Déjenme ver cuánto tiempo se bloqueó. Mensaje borrado por Yeshua Games, ¿no? Dice. Lidia, y avisas cuando regreses. Al DF4, dice Pipo. Lidia está bien, amigos. Lidia está bien. Pero solo se bloquea del chat, ¿no? O sea, no se bloquea del canal, o sea.
Y yo escribiendo un discurso, dice Mariana. Pero Mariana me estaba defendiendo, ¿no? O sea, Mariana demostró del lado de quién está. Y está Mariana, la que también está insultando. Yo aquí defendiendo a Mariana, ¿no? Asesino de Lidia. Ahora estoy con todo. Hasta maté un moderador, imagínense. Se lo merecía, dice Bon Jovi. No, amigos, es broma, es broma. Es broma, pero bien que la bloqueaste. Van a decir... Es que está patrocinando a Darfino, los seguidores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de patrocinar a la competencia? La historia de Lidia ha llegado a su fin, dice Víctor. Ahora en vez de gracias Lidia va a ser perdóname Lidia. Perdóname niñita. El My Biri Biri Van. Amigos, no hay pájaros del que busco. Ya me voy mejor, a ver ya. Vamos mandando saludos ya para despedirnos. Dile solo a los seguidores, pero estás hasta allá, pero. Pasa hasta acá. Dile hola, seguidores. Hola, seguidores. ¿Tú crees, Lidia, se lo merecía o no se lo merecía? No, no se lo merecía. Ah, pero estaba patrocinando a Darfinor, ¿qué es eso? Entonces sí. Hola, seguidores, vamos a despedirnos ya, así disparando al cielo, bien. Bien, bien machos, ¿no? Que es lo que hacen los machos, ¿no? Disparar al cielo. Pues, bueno, es lo que quieras, en lo que más saludos. Bueno, no me mates nada más. Voy a esperar a que regrese Lidia y ya nos vamos. Lucas Faría, saludos. Estás disparando. Acabo de llegar, dice Eve Narváez. Saludos, Eve. Lo siento, amigo. El Mai, saludos. Eve Narváez, saludos. Lidia, saludos. Si andas por ahí, Lidia, en la fuerza. ¿Cómo desbloquea uno a Lidia? A ver, voy a investigar ahorita cómo desbloquear a mi moderador. Hugo López, saludos. Fundación Kirby, saludos. NG Family. Emiliano Alcántara. Nuke Annihilation. Chris MG. Kurotsuki Yatogami. Julián Becerra, saludos. Emil Orozco. César Vázquez. Te compa, saludos. A ver, espérenme, por si Lidia no puede ver el video, pero puede ver el chat. Perdón, Lidia, le voy a poner. Hasta, amigos, saludos a Mariana, que Mariana sí anduvo aquí. La Lidia legendaria, dice Carlos Chávez. Firmus Pitt, saludos. Sí, Firmus también anduvo mucho acá en los comentarios. Mr. Zagols, David Alexander, Wario 55, Santiago Andrés, Israel Pokémon Godoy, Obelix Castle, Gerard Loro, Ruso Moderno, saludos, amigos, saludos. Giovanni Faría, saludos. Hasaflow, saludos, amigo. Giovanni Reyes, de seguro los que se están quedando todavía es porque quieren ver qué pasa con Lidia, ¿va? Santiago Solorzano, Daniel Soria, Jaime Morales. Saludos, saludos. No, no ha regresado. No, no la mates porque nos va a seguir la policía. Juan, saludos. Sam Benjans, Iván Ordinalo, saludos, amigos. Fer Fortinero, Ético Roberto, Gustavo Rivera, Heavy Games, saludos. No lo mates. ¿Quién más? Ético Roberto, Octavio García, Pilot, saludos. Noé Yamato, Miguel GBR, ya se trabó el chat, amigos. Justin, el Maximus, el Loco Alan 47, José Trejo, ya se trabó el chat. Es que regresó Lidia y nos baneó, ¿no? A ver si Lidia no se enoja, seguidores, si sale del grupo también. Oigan, se trabó el chat, se cayó el directo, ¿qué pasó? Ya regresó el chat. Yamil Hernández, saludos. Mauricio Flores, Farcer XX, ¿qué pasará? Dice Emil Orozco, Emiliano Durón Muñoz, Iván Domínguez, Mr. Mapache, nos baneó a todos Lidia. Dambre, saludos. Aarón Rodríguez, oigan, no ha regresado, o sea, yo pensé que el baneo temporal era más corto. Andrea Valdés Mozo, han pasado 84 años y Lidia no volvió. Gracias por el donativo, Andrea. Muchas, muchas gracias, Andrea. Déjame ver, no volvió Lidia, Pues voy a banear a uno al azar, ¿va? No es cierto. Osvaldo Núñez, ahí está Lidia, ya regresó Lidia. Yo nada más quería ver que sí pudiera regresar Lidia. Bueno, seguidores, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí se quedan con Lidia y Mariana peleándose. Ahí, cuidado con la pelea. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, seguidores del gaming. Despídete ellos, adiós, seguidores. Adiós, seguidores. Ya deja de disparar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Te vas a bañar en el lodo. Adiós, seguidores.
mugre moto. Es que varios estaban preguntando si sí había clases, seguidores, porque no vayan a faltar. Ahora sí, seguidores, muy buena noche a todos. Ya es el Cota, gracias, amigo. Es que también estuvo en la moderación y no lo había saludado. Gracias, amigos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, para que no vayan a faltar, ¿no? Que yo les avise. O sea, va a ser el canal que te avise cuando hay clases. Casi te comen. Bueno, seguidores, lo bueno es que no fue fail esto. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.